Estamos de regreso, continuamos con la información. La Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, continúa censando a las unidades que no aprobaron en primera instancia la verificación de mejoras del estándar de calidad que les permitiría el incremento en el pasaje. Los conductores tienen hasta los últimos días de agosto como último plazo. El servicio de transporte masivo Metrovía es también transporte público urbano y por ello es parte del censo o revisión efectuado por la ATM para calificar las unidades según la nueva norma INEN de equipamiento, así como señalización interna y externa en los vehículos. Eso también los va a autorizar para el incremento de 5 centavos en el valor del pasaje. Algunos buses alimentadores todavía no exhiben el sticker con la información del proceso que para ellos continúa. Alimentadores son un total más o menos de 357 buses, de los cuales ya se ha revisado más del 80%, faltan alrededor de 70. Pero asimismo han sido rechazados alrededor de 69 buses, principalmente por asuntos de agarraderas, por asuntos de los primeros escalón que no tienen la medida reglamentaria, que son 45 centímetros. Pero tienen plazo hasta el 31 de este mes para cumplir con todos estos requisitos. Los articulados pasaron casi todos, creo que faltan 4 unidades por pasar. Esos fueron básicamente por problemas mecánicos que no han podido ser revisados. Los alimentadores sí tuvieron algunas fallas, se han revisado casi todos. Ya alcanzó un récord las citaciones para las unidades de transporte que, pese al censo y haber demostrado supuestamente portar el mecanismo que impide circular con la puerta abierta, pero hacían todo lo contrario. Sí, mire, hasta el día domingo ya hemos sancionado alrededor de 2.000 conductores, pero esto de citaciones ya a partir del 1 de septiembre ya no vamos solamente a citarlo, sino que si detectamos el bus que está circulando con las puertas abiertas, vamos a proceder a retirarlo de circulación. Los aprobados podrán cobrar 30 centavos como valor del pasaje. Los rechazados no podrán circular, informó Enrique Muñoz.